bienvenidos a la emisión estelar de Noti7. Como siempre, es un verdadero gusto poder informarle durante esta hora junto a Nancy Calderón y Luis Pellecer. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, María René. Nancy, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes a través de Televisiete, el canal 429 de DirecTV, también la plataforma de Chapin TV. Ahí está, todas nuestras plataformas digitales a disposición de ustedes, amigos televidentes. Vamos a iniciar con la información. Iniciamos. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda, presentan los titulares de Noti7. Corte de Constitucionalidad da trámite a solicitud de amparo por integración de nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público. Integrantes de Comisión Postuladora Fiscal General del Ministerio Público se reunirán el próximo sábado para elegir al sexto nominado. Escondieron sus tatuajes bajo maquillaje femenino. Pandilleros salvadoreños intentaron esconderse en Guatemala, pero fueron detenidos. Pareja de migrantes guatemaltecos es rescatada en zona desértica. Ambos requerían atención médica inmediata. $21 millones de quetzales han sido ejecutados en subsidio a combustibles. Capturan en Estados Unidos a guatemalteco acusado de abusar sexualmente de menores de edad. Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández será presentado este viernes ante juez federal de Nueva York. Se le imputarán 3 delitos. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda, presentaron los titulares de Noti7. Información porque la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un amparo presentado por abogados en contra de la postuladora encargada de integrar la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público. Ante la Corte de Constitucionalidad, abogados presentaron un amparo en contra de la comisión de postulación encargada del proceso de integración de la nómina de candidatos para el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Este amparo está presentado contra la comisión de postulación que integrará la nómina de la cual el señor presidente elegirá al próximo fiscal general. Y se le endilga como acto reclamado la amenaza de que la comisión de postulación finalmente integre una nómina que no derive de las mejores ponderaciones que exige el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación y que le obligan los artículos 22 y 23 de esa misma ley. De esa cuenta estamos solicitando que se otorgue amparo a efecto que se le ordene que haga esa inclusión para que se eleve el perfil como lo señala el artículo 12 y obviamente la elección sea del candidato más idóneo que establece la ley de la materia. Como lo dice el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación, tomando en consideración dentro de todos los excelentes profesionales, pero a quienes tengan las mejores ponderaciones, porque precisamente esa es la naturaleza y finalidad de la aplicación de la ley de comisiones de postulación, que se recoja los mejores aspectos de los mejores aspirantes en el ámbito académico, profesional y de proyección humana, y también aquel aspecto ético que es fundamental y con el cual han cumplido todos. Pero finalmente, que sí se tome en consideración la Constitución y la ley de la materia. Recordemos que el error no es fuente de derecho. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en respuesta a esta acción legal, solicitaron a integrantes de la Comisión de Postulación un informe para que puedan emitir la resolución a este amparo. La comisión postuladora a cargo de elegir a los 6 candidatos a fiscal general del Ministerio Público que serán presentados al presidente de la República aún no alcanzan consenso para nombrar al sexto postulado.
Después de 9 rondas de votación y 25 horas de trabajo, los integrantes de la Comisión Postuladora para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, periodo 2022-2026, no logran los consensos o los acuerdos para poder decidir quién de 4 aspirantes aptos para integrar la nómina final debe ser electo para ser parte de ese documento que será enviado al presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien estará eligiendo de estos 6 profesionales del derecho al siguiente jefe del ente encargado de la persecución penal por los próximos 4 años. Además, los comisionados ahora estarán a la expectativa sobre la resolución de un amparo presentado en contra de la comisión. Dicho documento es discutido por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en el cual se alegó que los comisionados no están valorando o no están tomando en consideración los punteos más altos que obtuvieron los aspirantes de este proceso de selección. De esa cuenta, la siguiente reunión para continuar discutiendo sobre el tema de la votación de estos 4 candidatos será el próximo sábado a las 12 horas aquí en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales. Dos pandilleros salvadoreños escapaban de las autoridades de su país y en su intento por pasar desapercibidos quisieron maquillar sus tatuajes, pero no lograron su objetivo. Prefirieron cambiar la tinta que les daba un aspecto rudo y amenazante por maquillaje para dama. Sí, la base, los polvos compactos y las brochas fueron los aliados de Anthony Jonathan López Castañeda, de 30 años, y Samuel Isaac Quintanilla, de 31 años, para intentar ocultar los tatuajes que los identificaban como integrantes de la Mara 18. Los mareros de origen salvadoreño, quienes ingresaron de forma irregular al país, fueron detenidos en el kilómetro 131, aldea Sacamil, Moyuta, Jutiapa. Ambos iban caminando tranquilamente con varias partes del cuerpo maquilladas, pero no contaban con que el maquillaje tradicional no cubre totalmente los tatuajes. El nerviosismo los delató, pues al ver a los agentes policiales intentaron darse a la fuga, pero fueron copados. Para sorpresa de los uniformados, ambos estaban maquillados de diferentes partes del cuerpo. Al solicitarle la solvencia a Interpol, se estableció que López Castañeda tiene antecedentes por tráfico ilícito del año 2008 y por asesinato del año 2007. Pero los delincuentes olvidaron el desmaquillante en casa y tuvieron que descubrir sus tatuajes con agua y una toalla. También las autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que los videos viralizados en redes sociales sobre asaltos a repartidores en distintas zonas de la capital han permitido la captura de varios delincuentes. Pero es muy importante también la denuncia para poder venir y ubicar a este tipo de gente cobarde y detenerla y ponerla tras las rejas, que es el lugar donde tienen que estar. Se ha localizado el día de ayer a 2 presuntos asaltantes en el sector de la zona 21 de este tipo de modalidad, quienes han sido trasladados inmediatamente hacia el juzgado de turno. La información fue eficaz, se ubicó a los delincuentes, se les encontró un arma de fuego y en este caso, de los videos que han circulado en redes sociales, se busca a los presuntos responsables. La denuncia es muy importante y ese tipo de videos también fortalece el trabajo de investigación, el trabajo de prevención y de operatividad de la Policía Nacional Civil para evitar este tipo de situaciones. Fenodol Max, rápido y potente analgésico para el dolor de cabeza, presenta. 3 personas perdieron la vida cuando una camioneta tipo agrícola que transportaba 8 migrantes indocumentados se accidentó en medio de una persecución policial en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en Picacho, Arizona, y según reportes, el conductor de la camioneta accidentada aceleró al ver que un policía lo perseguía y chocó contra un tráiler que viajaba en sentido contrario. De acuerdo con información preliminar, 2 de las víctimas fallecieron en la escena y otra alcanzó a ser trasladada a un hospital donde perdió la vida. Otras 5 personas resultaron heridas en el siniestro. Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, la persecución comenzó cuando el conductor de la camioneta, un joven de 18 años, huyó de un alto que le hizo la policía estatal para imponerle una infracción por manejo. Continuamos con
con el orden de la información, el Banco Interamericano de Desarrollo resaltó el papel económico adoptado por Guatemala para enfrentar la pandemia por COVID-19. Guatemala, Jamaica, Perú y Ecuador fueron las cuatro naciones invitadas gracias a sus acciones para evitar el colapso de sus economías. Y Guatemala fue uno de los países más resilientes, diría casi del mundo, con lo que sucedió con el COVID. También tomando en cuenta que a los 59 días de haber asumido el gobierno, nos tocó el primer caso de COVID. Eso pues nos puso en pausa, por así decirlo, en el plan que teníamos. Ese punto de partida del año 2020 lo seguimos en el año 2021, donde, repito, partimos de un menos 1.5%, pero en el año 2021 una recuperación otra vez histórica. Pasamos de 1.5% negativo a un 8% de crecimiento en el año 2021. Antes de ayer, ya Standard & Poor's nos cambió la perspectiva a positiva, que tener un cambio de perspectiva en estos momentos también es sumamente favorable. Esperamos que esa ruta siga también Moody's y Fitch, porque nosotros estamos totalmente convencidos que estamos mal calificados. Y no es mala, porque estar en BB-, o sea, no es que tengamos mala calificación, pero tenemos que estar mejor. Y si nosotros queremos atraer inversiones, tenemos que estar mejor calificados. Será difícil tener otro 8% de crecimiento este año, pero a pesar que las proyecciones pueden ser del 4.5%, yo creo que podemos crecer nosotros arriba del 5%. El Ministerio de Economía entregará alrededor de 10.000 becas a guatemaltecos que perdieron su empleo durante la pandemia o buscan mejorar su condición laboral. Alrededor de 10.000 becas de inglés serán entregadas a guatemaltecos interesados en abrir campo laboral en empresas bilingües y con ello mejorar su condición económica luego de la pandemia. Es un programa que se hace de manera virtual, va a llegar a todas las áreas del país. Y estamos con la meta de alcanzar a 6.000 personas de aquí a fin de año. ¿Cuál es la modalidad que deben de seguir o las instrucciones que deben de seguir los jóvenes para poder optar por esta beca? Es muy sencilla, deben de ingresar a la página de internet becasmineco.gob.gt y hacer su solicitud de la beca, hacer una postulación. Deben de llenar un formulario, este formulario les va a dar... los va a llevar guiando paso a paso con el objetivo de que ellos puedan ya manifestar su deseo de participar. Se les va a procesar la información y se les va a contestar de la misma manera virtualmente. Quienes podrán optar por una beca son guatemaltecos mayores de 18 años que buscan empleo, personas que perdieron su empleo durante la pandemia, personas retornadas de Estados Unidos con conocimiento base en inglés, personas interesadas en trabajar en la industria de contact center, turismo, hotelería, restaurantes o cualquier otra que requiera dominio del idioma inglés. Las becas de inglés intensivo tendrán una duración de 80 días, 8 horas por día, de lunes a viernes, mientras que las de inglés básico durarán 40 días a razón de 4 horas diarias de estudio. Hoy también autoridades del Ministerio de Energía y Minas informaron sobre el desembolso del subsidio al gas propano y el combustible durante los primeros 15 días de su vigencia. A dos semanas de iniciar la aplicación del subsidio que aprobó el Congreso de la República para el gas propano y los combustibles, el ministro de Energía y Minas informó sobre la ejecución que se registra hasta el momento. El subsidio de las primeras dos semanas del gas propano alcanzó casi los 21 millones de quetzales. Es un ritmo muy parecido al que observamos en los tres meses del anterior decreto. Así que eso está muy bien, funcionando muy bien. Y en el caso del apoyo a la gasolina y el diésel, en las dos primeras semanas se alcanzó casi 179 millones de quetzales. Estamos en este momento en el proceso de pago, pero... los reportes que tenemos es que efectivamente la medida está funcionando bien y que se están trasladando efectivamente esos descuentos a los guatemaltecos.
El subsidio aprobado en el Congreso fue de 150 millones de quetzales para el gas y 745 millones para los combustibles regular y diésel. Según las autoridades, se ha observado un incremento en las ventas de estos derivados. Tenemos datos de un consumo superior tanto de regular como de diésel. Entendemos que ante la expectativa de que entrara en vigencia el decreto, muchas personas, pues los que pudieron, probablemente no repostaron combustible, sino hasta que el decreto entró en vigencia. Entonces, estamos monitoreando, la segunda semana fue la Semana Santa, entonces tampoco es una semana muy normal en cuanto a consumo. Hay un incremento en el consumo del combustible regular, pero una merma en el diésel, porque evidentemente es una semana que comercialmente pues los camiones paran, los que pueden, pues. Yo creo que la tercera semana nos va a dejar mejores datos. Ahorita estamos pues contentos en el sentido de que la medida está funcionando y que no se nos ha reportado pues problemas en la aplicación. El apoyo social para cada uno de los derivados es de 80 centavos de quetzal por libra de gas propano. Y en cuanto a los combustibles, 2 quetzales con 50 para la regular y 5 quetzales para el diésel. Las autoridades señalaron que los precios en hidrocarburos continuarán con tendencia al alza, pero moderada. Estamos de regreso con más información. La policía de Albertville en los Estados Unidos dio a conocer que un guatemalteco capturado el pasado 26 de marzo podría ser el responsable de varios casos de violación desde el 2005. Se trata de Domingo Manuel Francisco, de 48 años, que fue arrestado luego de una investigación conjunta entre autoridades de Alabama, el Departamento de Recursos Humanos de Alabama, el Centro de Defensa Infantil del Condado de Marshall, Servicios Familiares del Norte de Alabama y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Marshall. El informe policial resalta que el compatriota es acusado por abuso sexual infantil y que tuvo múltiples víctimas a lo largo de los años, por lo que la policía dio a conocer el rostro del connacional para que cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes se presente a denunciar. Sin embargo, se resalta que un juzgado le impuso una fianza de $100,000 por un cargo de sodomía en primer grado y un cargo de abuso sexual de un niño menor de 12 años. Por el momento, el detenido se encuentra en la cárcel del condado de Marshall mientras solventa el pago. De acuerdo a autoridades policíacas, se ha tenido más información para presentar más cargos contra dicha persona y evitar que salga de prisión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por primera vez sus siglas en inglés, dio a conocer sobre el rescate de 2 migrantes guatemaltecos abandonados en el desierto. Señorita, el Centro de Coordinación Aérea de Arizona de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos recibió una llamada enviada a través del despacho de policía de Tohono O'odham de que 2 migrantes estaban en peligro y necesitaban ayuda médica en un área remota de las montañas Babo Kibari. Se detalla en el informe que se trataba de una pareja de guatemaltecos que habían sido abandonados en el desierto y tenían varios días sin agua y que estaban al borde de la muerte. La triangulación por una llamada de emergencia permitió determinar la ubicación y que la patrulla fronteriza de búsqueda, trauma y rescate, Borstar, llegara a rescatarlos. ¿Cuántos días en desierto? ¿Puedes mover? 10 días. ¿3 días? From la línea. Oh, 10. From la línea to aquí. Ok, poquitito. Después de completar la evaluación de los migrantes, se aseguraron con chalecos y cascos de rescate aéreo y se izaron desde una altura mayor de 60 metros. Los migrantes fueron transportados a un campo de béisbol en el pueblo cercano de Three Points, Arizona, en donde fueron transferidos para su tratamiento y asistencia. Es un nuevo accidente vial en Veracruz. Cobró la vida de 2 migrantes, dejó 15 heridos, entre ellos un guatemalteco. La misión consular de Guatemala en Acayucan, Veracruz, México, da seguimiento a la evolución médica de un connacional, quien resultó gravemente herido en un accidente vial ocurrido el pasado 20 de abril. El guatemalteco de 27 años viajaba junto a un grupo de migrantes en una camioneta cuya llanta estalló en la autopista Veracruz-Córdoba, por lo cual el conductor perdió el control y se precipitó a un barranco de unos 15 metros de profundidad. Medios locales reportaron que en el lamentable percance perdieron la vida 2 personas y 15 resultaron lesionadas.
Sin embargo, aún no se ha identificado a las nacionalidades de todas, pero según comunitarios, hay guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses. Funcionarios del consulado contactaron a personal del hospital de Yanga en Córdoba, Veracruz, para conocer sobre el estado de salud del guatemalteco, de quien indicaron se encuentra grave. Por el momento se desconocen más datos sobre el accidentado. Se mantiene contacto con la Fiscalía Mexicana para determinar si hay más connacionales entre los afectados y se brinda seguimiento a la evolución del guatemalteco para visitarlo en cuanto... Y siguiendo el orden de la información, el ministro de Salud recalcó que no existe cobro de vacunas por vencimiento ante el caso presentado por enfermeras del área de salud de Escuintla. Un grupo conformado de 6 enfermeras del área de salud de Escuintla dieron a conocer que les están haciendo un cobro de 22,000 quetzales a cada una por la pérdida de vacunas, pues estas vencieron antes de ser administradas. Bueno, la auditoría interna llega a la investigación del vencimiento de dos tipos de vacuna. Una era Pfizer, que se vence por fecha de descongelamiento porque solo tiene un mes del día que se sale del Centro Nacional de Biológicos para ser administrada. Y la otra es la vacuna Sputnik, que tiene fecha de caducidad. O sea, eso no era por descongelación, sino que era porque la vida útil llegaba hasta esa fecha. Le quiero mencionar que una de las cuestiones que ellos atribuyeron en la búsqueda es de que pues éramos culpables porque no se administraron, que no se hicieron esfuerzos. Ante esta situación, el ministro de Salud señaló que no existe tal protocolo de cobro por vacunas vencidas, pero sí por procedimientos inadecuados. Hay procedimientos, sí, en donde se establece cuál es el monto de las pérdidas de las vacunas. No hay, ni en este momento existe ninguna instrucción de emitir cobro de vacunas. Es que es de nuevo, no se puede pedir a un personal de salud, ¿sí?, que pague unas vacunas que tienen diferencias sustanciales. Son vacunas con 3 meses de vida media. Segundo, este personal ha estado entregado a servir a la población y a vacunarse. Ni el personal de salud ni el ministerio tienen control sobre aquellas personas que no se quieren vacunar. No, miren, distinto es cuando ha habido un problema en el manejo de la vacuna, donde ha habido desidia, imprudencia. Y no sé exactamente cuál es el caso de Escuintla, lo voy a preguntar, pero no, el objetivo es, y como le digo, mi posición como ministro es que nadie tiene por qué hacerse responsable del pago de una vacuna vencida cuando las condiciones de si se ponen o no se ponen y no están en el control de las personas. El titular de salud recalcó que el equipo jurídico que señalan las enfermeras no pueden proceder a hacer cobros y que debe realizarse una auditoría para determinar si existe motivo o no de cobro. Varios miembros de una familia, entre ellos algunos menores de edad, resultaron heridos luego de que el pick-up en el que viajaban protagonizara un accidente vial en jurisdicción de Suchitepéquez. En el kilómetro 135.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción que conduce aldea Nahualate hacia el municipio de San Antonio, Suchitepéquez, registró un hecho de tránsito de un vehículo tipo pick-up color gris con placas particulares 656DXT. Datos que se ignora, perdió el control en esa ruta. Varias personas que iban a bordo salieron expulsados con varios golpes en diferentes partes del cuerpo, tirados en la carretera. En ese momento, varias unidades de bomberos voluntarios y bomberos municipales se hicieron presentes en el lugar, donde atendieron a personas adultas y menores de edad. En ese momento fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango, donde los heridos fueron identificados como Alexandra Pacheco Gaspar, de 11 años de edad, presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. Natalie Paola Pacheco Gaspar, de 9 años, con golpe leve y crisis nerviosa. Mildred Fabiola Chivalán Ramos, de 21 años de edad, presentando golpes en la cabeza. Floralma Gaspar García, de 21 años de edad, posible lesión de la columna y posible fractura en la clavícula.
y la otra persona de la tercera edad fue identificada como García. Juana García, de 50 años, presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. En la otra unidad que trasladó a los bomberos voluntarios, donde la otra persona fue identificada como Julia Huarcas, de León, de 40 años de edad, presentando politraumatismo general. La mayoría son familias de Quiché que iban con dirección hacia Santa Lucía, Cuchumalhuapa. En el lugar se hizo la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil, donde en ese momento estuvo la presencia del piloto del vehículo pick-up, trabajando, investigando sobre este hecho de tránsito. Hasta el momento están investigando sobre este hecho que se había registrado en la ruta que conduce al kilómetro 135, aldea Nahualate, jurisdicción que conduce el municipio de San Antonio, Suchtepeques. Informo para ustedes, Carlos Rodas. Decenas de vehículos y motocicletas terminaron quemadas tras el incendio de un predio municipal en Villa Canales. Por más de una hora de trabajo, bomberos voluntarios lograron controlar las llamas de un incendio que arrasó con 22 vehículos y 11 motocicletas que se encontraban en un predio municipal de la zona 1 de Villa Canales. Socorristas destacaron varias motobombas y abastecimientos para evitar que el fuego se propagara a más vehículos que se encontraban en el lugar. Además, lanzaron espuma química para evitar una explosión por el combustible que tenían los tanques de los automotores. En el predio municipal de Villa Canales se originaba un incendio en uno de los vehículos en este sector. A la llegada de bomberos del casco negro a este sector, se localizan 16 vehículos, los cuales estaban siendo consumidos por las llamas. De inmediato se movilizaron varias unidades de emergencia tipo motobomba con sus respectivos abastecimientos hacia este lugar, en donde hemos trabajado por alrededor de una hora, evitando que el fuego se propague hacia otros lugares o a un basurero que está en la parte de atrás. Según indicaron las personas que estaban al cuidado de este lugar, momentos antes escucharon una explosión, una pequeña explosión en uno de los vehículos cuando vieron emanar humo. Luego llamaron a elementos del casco negro y nosotros hemos trabajado con alrededor de 11.500 galones de agua. También ha sido necesario utilizar espuma química para poder evitar y hacer una barrera para que el fuego ya no siga expandiéndose hacia otros vehículos que están estacionados, también motocicletas que salieron dañadas en este sector. Autoridades indicaron desconocer el origen del siniestro. Investigarán si existió mano criminal, es decir, si alguien provocó el incendio. Actualmente el fenómeno de La Niña afecta con altas temperaturas un amplio sector del territorio nacional. Sin embargo, en las próximas semanas habrá una variación en el clima. Los incendios forestales, sequías y las altas temperaturas son provocadas por el fenómeno de La Niña que está afectando directamente al territorio guatemalteco. Sin embargo, se espera que para finales de abril las lluvias puedan predominar. Byron González, investigador del Centro de Estudios Urbanos Regionales de la USAC, amplió detalles al respecto. Guatemala está siendo influenciado por el fenómeno de La Niña. ¿Qué quiere indicar esto? De que hay patrones normales de lluvia. Sin embargo, la variabilidad climática es muy notoria a nivel nacional. Hay un aumento de temperatura que está provocando pérdida en las cosechas, en la agricultura, principalmente en áreas donde hay poca agua. También para este año se prevé el comienzo de las lluvias en la costa sur, principalmente a finales del mes de abril y mes de mayo. Sin embargo, durante este proceso de variabilidad climática se da el fenómeno que hay mayor intensidad de lluvias en periodos, llueve más en periodos cortos, que afecta grandemente a la agricultura. Por ejemplo, en tema de inundaciones hay más erosión hídrica, afecta directamente a la floración de cultivos como el café, principalmente para estas fechas, y a la cosecha de granos básicos como maíz y frijol. También afectando a la población pobre del país, que
que dependen de estos cultivos agrícolas. Otro de los temas es que con el aumento de las temperaturas se está dando fenómeno de crecimiento de los incendios forestales que afectan la cobertura del suelo. Actualmente, los diferentes cuerpos de socorro trabajan para sofocar los incendios forestales que se encuentran activos y los cuales han sido provocados por las altas temperaturas. Se espera que las lluvias puedan ayudar a mitigar. Muy bien, llega el momento de ponerle punto final a la información de esta noche, no sin antes agradecerles a todos el favor de su atención. Y recordarles que en punto de las 10 de la noche lo esperamos mañana nuevamente. Muy bien, y así vamos a ir despidiendo la emisión, recordando también la ardua labor de muchas personas, las distintas formas de cómo se ganan la vida. Y por ejemplo, el cargar bultos en la terminal es un trabajo bastante agotador, pero también muy común en los corredores del recinto comercial más grande del país. A continuación, le tenemos una historia humana. Buenas noches. Inician su jornada laboral a eso de la 1 de la mañana. Cobran aproximadamente 5 quetzales por carrera, dependiendo del peso. Estamos hablando de los famosos cargabultos, que en su mayoría trabajan en los diferentes mercados del país, pero se concentran en un alto porcentaje en el de la terminal, pues aseguran que es donde hay más trabajo. Aunque es cansado y muy pesado, lo que realizan es lo que permite que lleven el sustento diario a su hogar. A las 5 de la mañana que comienza uno la carga y ahí hasta la 1 de la mañana otra vez. Y la cantidad que cobramos a él es 5 a 6 quetzales. Depende del peso de la carga que llevamos. Y de verdad que sí pesa bastante, cobramos a veces 15 a 20 quetzales. Por tanto, ahorita las cosas que están subiendo, estamos cobrando otro poquito más. Su herramienta principal es el troque, y aunque algunos de ellos no cuentan con esto, lo que utilizan es un mecapal. Lo importante es trabajar. Sí, aquí en zona 8 cobramos a 30 a 35 quetzales. Y a veces por troque, a veces cobran a 20 a 25 quetzales. Ya con mecapal cobran a 35 a 20 quetzales. ¿Qué es lo que regularmente llevan ustedes en la carga? Verduras, frutas, a veces monte, todo eso. Y a veces llevan a descargar camiones, pescados, todo eso. ¿Es pesado este trabajo? Sí, es pesado. La verdad sí es pesado. Como uno comienza la mera madrugada, sí es muy cansado. ¿Desde qué edad inició usted a realizar? Y yo comenzó de 10 años. De 10 años, mi papá fue troquero también y él, mi papá me enseñó eso y mi jefe, ahorita estoy trabajando con él, pues gracias a él que me dio mi trabajo. Si nos pudiera comentar, son varios los cargadores aquí, ¿hay competencia entre ustedes? Sí, hay bastante, más son hacer micapales, porque no usan mucho troque y cobran menos, ya como los troqueros sí cobran más porque ya más carga. Como uno de mi capa no aguanta mucho. Hombres y mujeres que utilizan su fuerza para ganarse la vida. Y por supuesto nosotros le presentamos parte del trabajo que realizan en su segmento de historias urbanas. En cámara, Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.